El trabajo de hoy. Además, ha sido un día con calor, un día que apetecía estar en la playa, la verdad. Pero bueno, y que algunos he estado. Pero y luego quiero agradecerle el trabajo inmenso de todo el mundo, del partido, que se ha volcado. Se ha volcado no solo en estas elecciones, llevamos mucho tiempo trabajando. Mucho tiempo, habéis echado muchas horas, habéis dejado a vuestra familia, habéis dejado vuestro trabajo para conseguirlo. Por tanto, esto es una victoria como siempre tiene que ser, victoria de todos, porque aquí no tenemos personalismo, aquí no hemos trabajado personalistamente, sino con todo. Quiero felicitar también a los compañeros de la zona rural, que la han trabajado muy bien. Quiero felicitar también a los compañeros de la GELA, porque hemos vuelto a recuperar 2 pedanías más. Tenemos ya 5 pedanías de 7. Hemos recuperado Torrecera. Y el agradecimiento más grande, no mi nombre, en nombre de todo el partido, a los jerezanos y a las jerezanas, porque han permitido que un gobierno pequeñito crezca. Hemos hecho mucho por Jerez,
nos debemos todavía más a estos jerezanos y a estas jerezanas, a cada distrito, a cada barrio y a nuestros referentes vecinales, porque afortunadamente el PSOE tiene referentes trabajando en los barrios en el día a día, referentes algunos sin carnet del Partido Socialista, simplemente que son sensibles a lo que las políticas del Partido Socialista ha hecho. Lo pedimos, nos quedamos con muchas cosas a medias, nos hemos quedado con muchas cosas en proyecto. Ahora sí, ahora tenemos la oportunidad de seguir con esos proyectos. Y lo más grande es poder seguir siendo alcaldesa de Jerez, que el PSOE siga gobernando Jerez y que tenga una militancia y unos simpatizantes como todos vosotros y todas vosotras. Vamos a por más, vamos a seguir haciendo crecer esta ciudad. Gracias.